Exactamente. ¿Dónde estamos? Bueno, actualmente nos encontramos en el distrito de Maras, es la capital del distrito. Fue pues en tiempo, antes de los incas, fue pues de los ayarmacas, una cultura pre-inca, luego los incas, la colonia, y en la colonia se ha fundado como Villa San Francisco de Asís, ya hace muchísimos años, y fue una zona de extracción de sal. Actualmente encontramos en la Plaza de Armas, donde pues vamos a encontrar un monumento pues a la usanza tradicional de acá, de la gente de Maras, ¿no? La mujer, bueno, con su copa alta, con sombrero copa alta, su vestido de pliegues, ¿no? Una blusa, ¿no? Y el caballero con un sombrero negro, ¿no? Llevando un mazo en la mano o un zorriago para poder arriar las mulas. Y pues la mula o el asno que tiene acá es tradicional para comercializar y llevar a otros lugares, ¿no? En la parte de abajo vamos a ver estas pequeñas pozas de sal que hay entre 3.500 a 4.000, que es donde vamos a ir, que tienen dueños. Acá hay más o menos 634 socios que administran estas minas de sal de Maras, ¿no? Entre dos comunidades, la comunidad de Maras, que estamos ahora, y en la parte de abajo la comunidad de Chinchero, ¿no? A su vez, este distrito también tiene otros atractivos, como es Moray, ¿no? Un centro experimental agrícola en tiempo de los incas, ¿no? Que podemos pasar por acá, pues que está más o menos a unos 20 minutos, ¿no? También tenemos unos templos coloniales a la mano izquierda, donde se viaja por unos 5 a 10 minutos. Mira, como ves acá, estas son una réplica de Moray, ¿no? Que tienen círculos casi perfectos, ¿no? 7 terrazas en la parte de abajo, al medio 7 terrazas en la parte de arriba también, donde hacían experimentos, ¿no? Con diferentes plantas. Por ejemplo, una determinada planta como el maíz, que crece más o menos entre los 2.000 y 2.500 metros, hacían experimentos en la parte más baja, que tiene más o menos 25 grados, ¿no? Aproximadamente, y así sucesivamente, mientras van subiendo, la temperatura cambia, varía. Entonces hacían experimentos con plantas de papa, quinoa, cereales. Es por ello que es importante este lugar, porque luego lo masificaban en un microclima, un clima similar a lo que habían experimentado, ¿no? Entonces, Maras contiene estos lugares, es importante, ¿no? Ahora vamos a dirigirnos de algún momento a las minas sal de Maras, unos 10-15 minutos más, para poder ver in situ cómo es el proceso de recolección, ¿no? De la sal, que actualmente es una empresa que es Marasal SAC, que exporta y tiene vende hacia el mercado local, ¿no? Entonces, eso vamos a ir a ver en estos momentos hacia las minas de sal de Maras. Al fondo podemos encontrar la Policía Nacional, un templo, la municipalidad también hacia el otro lado del mercado. Es un pueblo colonial, ¿no? Actualmente todavía mantienen sus tradiciones, utilizan como medio de transporte todavía los burros, los asnos, ¿no? Que es una tradición de acá. Y pues su traje también, como ya anteriormente les he mencionado. Acá podemos encontrar un poco de polilepis, acá en la plaza, que es una planta oriunda que crece entre los 3.500 a 4.500 metros sobre el nivel del mar, que es una planta muy importante para crear microclimas, debido a que cuando hay escasez de agua, bueno, succiona el agua o recolecta el agua por la raíz, y cuando hay menos agua, por las hojitas emana vapor, creando un microclima especial. Siempre lo vas a encontrar rodeado en las lagunas, ¿no? En lagunas alpandinas, pero actualmente con una forma de ornamentación, pues las municipalidades lo plantan acá en las plazas. ¿Un árbol típico? Correcto, sí, es un árbol típico totalmente, no es como el pino o el eucalipto que hemos visto anteriormente. Esta es una planta oriunda y típico de la región andina de acá del Cusco. Correcto, ahora estamos en el mirador de las minas de sal de Maras. Es una quebrada muy seca, pero a su vez tiene un manante de agua subterránea, ¿no? No sabemos de cuántos kilómetros viene, ¿no? En la parte del fondo.
y a su vez esa alimenta cada poza. Existe entre 3.500 a 4.000 pozas aproximadamente y es regado por canales secundarios, ¿no?, alrededor de todo este valle, de esta quebrada, ¿no? Llena entre 5 a 8 centímetros y más o menos en 3 días se evapora y el cloruro de sodio se queda en la parte de la base, y usando madera y algunos cestos de junco, pues lo remueven, claro, lo remueven y a un costado lo van poniendo para que pueda secar unos 7 días. Después de esos 7 días de secado, los llevan a los almacenes que tenemos ahí al fondo para su proceso de cloración, porque no tienen cloruro, no tiene, perdón, yodo, para su yodación, ¿no?, para el consumo humano, ¿no? Entonces, la repetición es al mes así. Cada 7 días van alimentando el pozo, van cosechando, y a su vez también hay capas, ¿no? Por ejemplo, la primera capa es más granulada, de más calidad, que tiene un color rosado, ¿no?, que es para el consumo humano. La segunda capa igual, un poco más menudo, igual para el consumo humano. Y la tercera capa también se utiliza más que todo para un tema medicinal. Eso lo mezclan con plantas medicinales naturales, como la muña, puede ser un poco de, no sé, de cola de caballo, ¿no? Lo mezclan para que ellos puedan poderse unos baños terapéuticos, ¿no? Va a lavar los pies, ¿no?, las articulaciones, y sirve bastante para ver el tema de la artritis y la artrosis, ¿no? Esos son los que se utilizan mayormente, ¿no? Estas pozas tienen dueños, o sea, cada... bueno, es una sociedad actualmente, se llama Marasalsac. Porque parecen piletas, ¿no? Claro, decimos pozas, porque son pozos irregulares, pueden tener tamaños... Cada una tiene un dueño. Un dueño tiene, puede un socio puede tener hasta 3 o 4 y se hereda de manera, bueno, se pasa de manera de herencia, ¿no? De padre a hijo, de hijo a... correctamente. Entonces, actualmente hay 634 socios, ¿no?, entre el distrito, bueno, la comunidad de Maras, que hemos visto en la parte de abajo, y el distrito de Pichingote en la parte de abajo. Y cada vez mucho más se van construyendo esas pozas, ve a la mano izquierda, que están construyendo mucho más. ¿No? Nuevas, correctamente. Espacios se van construyendo más. Correctamente. Y esta es una empresa actualmente, pues, ¿no?, que comercializa su sal, ¿no?, y a su vez también tiene trabajadores locales que ellos mismos lo administran. Hay casetas de control, ven ustedes allá, para que puedan revisar, supervisar. Hace unos años se podía ingresar hasta las mismas pozas para poder ver, pero actualmente ya no se puede, porque por un tema de sanidad, el Ministerio de Salud ha prohibido, porque están comercializando la sal, ¿no?, para evitar la contaminación. No sabemos actualmente cuántos trabajadores tienen, pero si hay muchos, mueve la economía de todo este distrito actualmente, ¿no? La sal es el fuerte de la economía. Correcto. Acá es la sal, es el fuerte de la economía. ¿Sal que se consume en Perú o en otros? No necesariamente todo el Perú, porque la sal marina que viene del norte, bueno, de la capital, es mucho más barata, ¿no? El kilo, un sol 50, que es medio dólar. Y por esa sal cuesta un poquito más, ¿no?, que son promedio $1.50 el kilo de sal. Pero es mucho más saludable consumir esta sal de acá.